Hola a todos, es un gusto que estemos otra vez sincronizados, sintonizados a través de YouTube, nuestro canal. Gracias por ser de los suscriptores, invita a alguien más que lo sea. Ya sabes, tenemos la versión del programa normal y tenemos una versión corta para aquellos que siempre están a prisa o aquellos que de repente tienen tiempo solo en una sala de espera o algo, te puedes conectar, puedes verlo, puedes edificarte. Les quiero contar que hace muchísimos años, cuando era joven, cuando era niño, tuve una experiencia que fue para mí traumante. Y es que me fui a confesar, yo pues con la buena voluntad me fui a confesar, fui a contar mis pecados, lo que me había pasado. Y la persona que escuchó mi confesión en ese momento me dijo: si seguís así, Dios no te va a perdonar. ¿Te imaginas lo que entró a mi mente? Lo que se quedó dentro de mi corazón. Empezó a estimular una relación con Dios basada en el miedo. No me va a perdonar, me va a condenar, ¿qué va a pasar? Y quiero leerles esta escritura ahora que me encontré en Mateo 12, verso 31. Dice, por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. ¿Cuántos pecados? Todos. Todo pecado será perdonado a los hombres, dice. Y blasfemia, más la blasfemia contra el Espíritu, no les será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Cuál es el tema? No es la blasfemia en contra del Espíritu Santo, está implícito en el tema. El tema es palabras. Date cuenta, todo pecado será perdonado. Y todas las palabras que hables en contra o atribuyéndole un mal a aquel que te hace un bien, también te será perdonado. Todo. Excepto una, dice. Las palabras que hables contra el Espíritu Santo. ¿Ya te diste cuenta que el pecado, el peor pecado, se comete con la boca? Así también lo más poderoso puede salir de nuestra boca. La Escritura dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte, y que comeremos del fruto de nuestros labios. Seremos saciados de aquello que hablemos. Que lo que quiero decirte hoy es: el hablar es más importante de lo que pensamos. Y cuando somos personas que nos acostumbramos a hablar siempre lo bueno, siempre lo correcto, buscar qué de bueno tiene alguien para hablar de eso y no de lo malo, entonces estás acostumbrándote a decir lo bueno, te alejas de hablar lo malo, te alejas de las blasfemias, por lo tanto te alejas de la blasfemia del Espíritu Santo, que es el único pecado, dice, que no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Mira lo que sigue a continuación: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Podríamos hablar de muchos frutos, pero no en este contexto. En este contexto está hablando del fruto de labios, las palabras. Está todo, habla de palabras aquí, de blasfemias, de palabras, de tesoros. Y está diciendo: o haces el árbol bueno y entonces tus palabras serán buenas, o el árbol malo y su fruto malo, pero que sea congruente. Y dice después: generación de víboras, eso no es para ustedes. ¿Cómo podés hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ojo aquí, si dentro de mi corazón abunda el hablar mal de todo el mundo, soy una persona que está muy cercana entonces a hablar algo malo en contra de algo bueno. Es decir, si tu costumbre es hablar mal de todo y de todos, negativo siempre, estás muy cerca de las blasfemias. Y si estás cerca de las blasfemias, estás muy cerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué hay que hacer? Hacer el árbol bueno para empezar a dar un fruto bueno, hablar bien, para alejarte de lo malo. Dice la Escritura después: porque el hombre bueno del buen tesoro saca buenas cosas, de nuevo en el contexto de hablar, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que los hombres hablen,
de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás ¿qué? Condenado. Las palabras importantísimas. Renovemos nuestro vocabulario. Hablemos siempre lo correcto, hablemos bien, animemos, llevemos fe, esperanza, contagiemos a la gente de lo bueno. Aléjate de lo malo, porque lo que sale de la boca del hombre es lo que contamina al hombre. Elimina esa contaminación y sigue adelante. Confiesa y declara las Escrituras para bien tuyo y de todos los demás. Te bendigo en el nombre de Jesús.